este tremendo fin de semana de metal, de las 70.000 toneladas de metal, y a mí, con la voz que me queda, vamos a entrevistar aquí a Alex de Masacre. Me ha caído un yunque encima después de esa presentación, de tan pesado que fue ese metal. ¿Cómo tú te sientes luego de haber estado aquí en las 70.000 toneladas? Bueno, realmente estamos muy emocionados, muy felices. Yo creo que hicimos todo como se debió haber hecho. Fue una presentación realmente brutal. Mostramos un Masacre realmente fuerte, un metal de Sudamérica, realmente old school, death metal, que es lo que nosotros hacemos. Y yo creo que la gente quedó muy satisfecha, al igual que nosotros como banda hemos quedado muy emocionados. Creo que se han abierto unas nuevas puertas. La gente ha visto que Masacre aún después de tanto tiempo está vivo. Y bueno, esperamos visitar muchos países, volver a otra gira acá en Estados Unidos. Así que todo está muy bien. ¿Cómo fue que el Masacre cuajó para que fuera death metal lo que ustedes escogieron por hacer? A ver, nacimos en el año 88, cuando la época, yo creo que la mejor época del metal, tanto del metal que salió en Suecia como el que salió en Florida, y fuimos muy influenciados por todo ese tipo de bandas como Morbid Angel, como Bathory, como Sarcófago de Sudamérica. Así es que fue lo que nosotros nacimos escuchando, con lo que nos formamos, lo que nos gustaba, y así fue que quisimos hacer una banda y salió Masacre. ¿Qué otro género, además del metal, tú escuchas? Yo oigo casi todo el tipo de metal, menos, no escucho gótico, pero me gusta mucho el thrash, el death, el speed, el black, el doom. Me parece que las diferentes corrientes del metal hay un aporte grandísimo para todos, y eso ha hecho que el metal a nivel mundial crezca mucho más. ¿Es muy difícil hacer metal en Colombia? Es difícil, como todo en Sudamérica, sobre todo cuando hay que ir como en contravía, porque hay muchas veces que los gobiernos atacan, el sistema ataca, la religión nos ataca, pero nosotros vamos poniendo nuestras ideas. Somos una banda que lleva 26 años, hablamos de una temática real que es el problema y el conflicto social y político de nuestro país, y mucha gente nos sigue, cree en nuestra música, cree en nuestras letras, así es que eso nos ha fortalecido mucho. Sí. ¿Cuál es la fórmula para uno mantenerse tantos años? Son 26 años, ¿no? 26 años en Masacre. Bueno, son 26 años, pero ha sido algo pasional, no ha sido algo... Nacido cuando éramos muy pequeños, estábamos muy jóvenes aún, pero yo creo que todavía estamos jóvenes y la música nos fortalece mucho. Tenemos una convicción de lo que hablamos, lo que decimos, lo que tocamos. Tenemos un gran apoyo de todos los públicos, tanto en Europa como en Norteamérica y Sudamérica, y yo creo que ese apoyo nos ha fortalecido mucho para podernos mantener también. Sí, que acabas de salir de aquí del 70.000 toneladas y eso, pero ¿cuál tú crees que ha sido el momento más importante de la carrera de ustedes? Pues está difícil. Acabamos de salir de aquí. Claro, ¿no? Acabamos de salir de un gran momento. Y yo creo que este puede ser, si no es el primero, puede ser el segundo. Pero eso es lo que hicimos hoy, lo que hemos hecho esta semana estando acá en 70.000 toneladas, ha sido decisivo y definitivo para la carrera de Masacre también. Sí. ¿Qué le falta por hacer a Masacre entonces? A ver, falta ir a de pronto festivales grandes como el Wacken, que es un sueño para nosotros poder estar ahí. 70.000 toneladas era un sueño y ya lo hemos logrado. Fuimos casi que la única banda latinoamericana que puede estar ahorita en el festival. Creo que hemos puesto una cuota grande, importante, y hemos dejado una huella bien para Latinoamérica. Así como lo decía, no es solo Colombia la que está acá, es Latinoamérica la que está hoy jugando como de local en este momento en el barco. Así es que siento que hemos hecho un papel importante, siento que hay cosas que van a venir, pero que se han dado progresivamente de acuerdo a cosas como 70.000 toneladas. Ya luego viene Maryland Death Metal Fest en mayo, donde vamos a estar. Próximamente sale nuestro álbum en Estados Unidos, y bueno, son cosas que se nos van abriendo y se nos van dando para el metal de Sudamérica. ¿Cómo te sentiste? Porque mucha gente no sabe, mientras estaban tocando, de momento yo vi en la esquina allí a Más Cabalera y se quedó todo el show completo. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo te sentiste al verlo allí? Bueno, para nosotros es muy emocionante, porque sinceramente me dieron esta cabalera más ahí. Yo decía, pero no puedo creer que está ahí. Y como yo se lo dije a él, para mí ha sido una de las influencias más grandes. El metal de Sudamérica es uno de los preferidos para mí y para nuestra banda Masacre. Nacimos y crecimos con ese tipo de metal, con el viejo Sepultura, Sarcófago, Chacal, Mutilator. Así que
tenemos un gran aprecio y un gran cariño. Verlo hoy ahí para nosotros fue muy emocionante, y pensé que se iba a quedar solo para ver un tema o dos temas, pero se quedó todo el show, esperó que bajáramos, nos pidió firmas, autógrafos. Yo decía, pero es increíble que me pida un autógrafo él, y fueron cosas muy bonitas las que pudimos vivir, y yo creo que se van a dar cosas muy grandes, porque vienen cosas muy grandes para Masacre y para el metal de Sudamérica. Perfecto. Yo lo que le digo a los que hacen eventos en mi isla, en Puerto Rico, ¿cómo pueden los que hacen los eventos, los promotores y demás, contactar a Masacre si es que lo quieren llevar así a mi isla? Porque a veces es que no se hace la asignación, ¿eh? Bueno, realmente estamos muy interesados en ir a tu país, a Puerto Rico, y quisiéramos ser parte de esa escena también y tocar allí y dejar un poco la huella de Masacre. A los que quieran contactarnos y que estén interesados, pues ahí está mi correo, que es alexokendo@hotmail.com. alexokendo@hotmail.com. Me escriben, yo personalmente les respondo, les digo cuáles son las condiciones, que no sean realmente complejas. Siempre es mayor la intención y las ganas de tocar que otras cosas, así que estamos dispuestos y abiertos para poder ir a tu país. Ahora que estás diciendo eso, ¿cómo la autogestión encaja en Masacre? ¿Encaja? Sí. Bueno. ¿Cómo la autogestión encaja ahí, esa pieza, no? Bueno, hay algunas cosas, como que muchos discos han sido prensados, están siendo editados, ahora que salió el vinilo, ha sido editado en diferentes países, entonces eso nos ayuda un poco a mantenernos económicamente, las camisetas, los tours. En Colombia somos una banda muy conocida, una banda muy respetada, una banda que siempre está tenida en cuenta para los festivales. En los festivales en Colombia se puede decir que nos pagan muy bien por tocar, así que eso nos ayuda un poco como mantener caja, una reserva, y poder mantenernos un poco activos y andando como lo estamos haciendo. Ya me dijiste lo de Meridian Death, pues, pero ¿planes futuros? Bueno, ahora el 28 vamos a tocar en un festival de 2 días en Ecuador. Luego vamos a una ciudad que se llama Cali a hacer un festival también en Colombia. Luego viene Maryland Death Metal Fest. Luego viene un tour también en Houston, Estados Unidos. Otras fechas de... ahora el jueves vamos a tocar acá en Miami también. Sí, Masacre, lo mejor que viene este barco, Masacre. Bueno, muchas gracias. Vuelve y digo que no soy gracias, lo mejor que viene este barco, Masacre. Me encanta haber venido acá y ver Masacre. Muchas gracias. Muchas qué gracias. Chimba, Masacre. Qué loco, aguante, loco. Vamos. Qué bueno. Esto es en vivo, señores. Bueno. Contactos, ya me habías dicho los contactos, pero página de Facebook, si hay página de Facebook, página de internet, todo. Oiga, eso. Tenemos, ¿cuál es nuestra página en Facebook? ¿Es Masacre? Masacre Oficial. Masacre Oficial. En tenemos, Facebook. Gracias. Hay otra, es masacre.net. Es una página oficial. En mi Facebook, Alex Okendo, con K, Alex Okendo. Masacre Oficial, y el correo alexokendo@hotmail.com. Estamos dispuestos y queremos ir ahí a tocar a Puerto Rico. ¡Qué chive, güey puta! Bueno, y aquí teníamos a Alex Okendo de Masacre, luego de haber salido de un tremendo show. Así que llévatelo, Nestalí.